todos, bienvenidos a una nueva entrega en clasesguitarrachandru.com. Por supuesto, la partitura de lo que has escuchado al principio de esta reunión está en la web que le acabo de nombrar y que además ha aparecido un rótulo por aquí muy bonito con la indicación. En esa partitura lo que está escrito es simplemente lo que he tocado. ¿Pero eso qué es en la vida realmente? Eso no es nada, eso es interpretarlo. Lo importante sería pensar, ¿pero por qué ha compuesto eso? ¿De dónde ha sacado esa idea? ¿Por qué le suena así? Y si me gusta, ¿por qué no lo hago mío? Así es como tiene que pensar el estudiante de música. Si lo que hace es, lo aprende y lo escupe, así es como piensa el intérprete de música. Interpretar y crear no es lo mismo. Y justamente de eso, o en eso mejor dicho, consiste la saga de las variaciones de Chang. La primera parte ya está hecha y en la primera parte ya conté en su momento la armonía en donde nos estamos moviendo y ya vimos una primera variación en donde nos basábamos exclusivamente en las notas del acorde que sonaban en ese momento. Frase que he repetido por activa y por pasiva en este canal desde hace bastante tiempo. Y si no, miren el vídeo de Aprende a Improvisar en el que sale Bruce Lee con lo de Big Water, My Friend. Si me dieran un euro por cada vez que lo dije en ese vídeo, yo hubiera cerrado el canal de YouTube y viviría de las rentas. Pero no me lo dan, así que aquí estoy. Pues en esta segunda entrega vamos a coger exactamente la misma armonía, pero si se dan cuenta, el motivo y la creación es totalmente diferente. Quiero hacer hincapié en esta segunda entrega en un recurso musical que se llama la sensible. La sensible de una nota o de una tonalidad equivale a la séptima mayor de esa tonalidad, es decir, estando en la tonalidad de do mayor, el séptimo grado sería si disminuido. A ese grado, como acorde, se le llama sensible. Pero también se le llama sensible a la nota que está medio tono por detrás de la nota del acorde que me interese. Hay un vídeo en el canal, un poquito más antiguo, que habla sobre la sensible. Un vídeo que, por desgracia, no entiendo por qué, pero no ha funcionado muy bien. Y sin embargo, ese vídeo tiene petróleo. Les aconsejo que le echen un vistazo. A la par que intentan llevar a buen puerto lo que vamos a ver en esta clase, miren aquel vídeo porque van a entender en qué consiste esa herramienta, que es muy fácil, es que es muy fácil. De forma que lo que voy a hacer en esta clase va a ser comentar, o mejor dicho, explicar nota a nota lo que estoy haciendo durante el solo, porque todo tiene un porqué y una lógica aplastante. En esta nueva entrega de las variaciones de Chang, como la armonía arrancaba en la menor, pues yo lo que hago es pienso en arpegio de la menor, pienso en este arpegio de la menor. Pero empiezo a hacer la sensible de algunas de las notas del arpegio de la menor y encima la repito bastante a modo de oye, que estoy aquí. ¿Qué es lo que ocurre con la sensible, con esa notita medio tono atrás? A veces va a estar dentro de la tonalidad o pertenecerá a la escala donde está incluido el arpegio, por ejemplo, la menor como grado 1 en escala menor natural. La escala sería... Entonces la sensible de cada nota del arpegio, en este caso en la tercera menor es... Me cae en la segunda, que estaría dentro. En la tónica, no está dentro en un principio en la escala menor natural. Sí en la menor armónica, sí en la menor melódica, pero bueno. Sobre la quinta justa, no está. Uy, ¿qué pasa? Está tocando notas que no están dentro. ¿Y qué? Siempre la resuelvo. Entonces, va a sonar bien. Entonces, la frase del solo, la primera empieza con eso. Tercera, sensible, repite. Tónica, quinta, tercera menor. Pero como el acorde de la menor sigue, pues hago lo mismo, pero desde la quinta. Tercera menor, tónica y quinta. Bien, eso es lo que pasa durante la menor. Vamos al mi séptima, que es el acorde que viene después. Arranco en la tercera mayor de mi séptima, pero fíjense lo que hago. Tercera, sensible, tercera. Pero luego no me voy a la siguiente nota del arpegio, sino me salto una. Como en mi séptima, meto la séptima menor. Y en eso va a consistir la idea que hago en este acorde. Toco la nota del acorde, su sensible, y me voy a la siguiente, no, a la otra nota del arpegio. Hago su tercera, su sensible, vuelvo a la tercera, séptima menor. Voy a la quinta, sensible, vuelvo a la quinta, y no hago la séptima menor, me la salto, me voy a la tónica. Me voy a la séptima menor, su sensible, séptima menor, tercera mayor, y lo hago lo mismo en la tónica. Pero no voy a la tercera, voy a la quinta. Que es lo que he tocado, fíjense. Siempre me dice la gente, tío, pero eso te suena muy clásico. Claro, porque estoy haciendo la corchea recta, a straight. En el momento que yo haga... Eso ya me suena muy jazzero. Recuerden que es una cuestión rítmica. Repito otra vez exactamente la misma idea entre la menor y mi séptima. Y ahora fíjense, la armonía me lleva a un la séptima. Pues miren lo que hago. Me voy a la tercera mayor de la séptima y hago su sensible.
tercera mayor, su sensible, tónica, séptima menor, quinta, tercera y tónica. Pero como el acorde me dura, pues vuelvo a hacer la sensible, ¿pero de dónde? De la séptima menor, que me obliga a tocar esa nota medio tono atrás, que da la casualidad que es la sexta. Bueno. Y sigo bajando el arpegio. Quinta, tercera mayor, tónica, séptima menor y quinta justa. Y eso es lo que hago durante la séptima. Y ahora esa es la séptima, me lleva a re menor. ¿Y qué es lo que hago? Cada nota del arpegio, pero cogiendo su sensible y saltándome una nota dentro del arpegio. Fíjense lo que hago. Tónica, sensible, vuelvo a la tónica, quinta, tercera menor, sensible, tercera menor, octava, que viene a ser la tónica otra vez. Quinta, sensible, quinta, tercera menor y tónica, sensible, que es la séptima mayor. ¡Qué miedo! Tónica, quinta justa. O sea, lo que hago en re menor es... ¿Vale? Luego la armonía hace sol séptima, que viene a estar un tono por detrás de lo que hice en la séptima. Entonces en sol séptima hago exactamente lo mismo, un tono atrás. Ni siquiera cambio los dedos, ni la zona, ni nada. Y hago... Es lo mismo que hice en el la, traducido en términos de intervalo. Tercera mayor, su sensible, tercera mayor, bajo el arpegio de sol séptima. Tónica, séptima menor, quinta, tercera y tónica. Dura todavía el acorde, pues voy a hacer la misma idea en la séptima menor. Séptima menor, sensible, séptima menor, quinta, tercera, tónica, séptima menor, quinta justa. ¿Y ahora dónde va la armonía? A un do mayor. Y hago exactamente lo mismo que hice en el re menor. Cojo el arpegio de do mayor, pero lo que hago es la sensible de cada nota del arpegio, saltándome una nota del arpegio y luego la anterior, sensible, salto y así suma y sigue. Tónica, sensible, quinta. Me voy a la tercera, sensible, tónica, quinta, hago su sensible, su tercera, hago la tónica, sensible y la quinta. ¿Vale? Y ahora en la armonía, ¿dónde se va? Un fa. Pues hago el arpegio de fa, pero haciendo la bendita sensible. Hago de la tercera mayor, su sensible, bajo el arpegio. Cualquier persona diría, Dios, está tocando la tercera menor sobre un acorde mayor. Let's go. ¿Y qué? Cualquier nota de fuera, si la resuelve, ya no va a molestar tanto. Y como el acorde de fa todavía dura, y aquí es donde viene la genialidad de la armonía. Yo sé que todo acorde mayor tiene un relativo menor. En el caso de fa es re menor, pues lo que hago es el arpegio de re menor. Que da la casualidad que la tercera menor de re menor es la tónica de fa. No es casualidad. Entonces, sobre esa tónica ya hago el arpegio de re menor y le aplico la sensible. Sustitución más que archiconocida ya dentro del Patreon y los compañeros de Patreon. Ellos estarán flipando con esta saga porque realmente entienden todo. Lo que pasa es que les estoy dando un ejemplo de decir, oye, vamos a copiarlo y vamos a tocarlo. Claro que sí. Como siempre digo, si quieres seguir dando vueltas por YouTube tropezando más que una bola de pinball, allá tú. Pero si lo quieres tener todo ordenado a un precio muy asequible, pues ya sabes, pásate por Patreon porque ya hay demasiado material. El equipo va creciendo y ahí hay un porrón de material a un precio bastante accesible. O eso creo yo. Pero eso sí, siempre digo lo mismo. Yo no me puedo ir a tu casa y practicar por ti. Lo tienes que hacer tú. Yo puedo explicártelo. Pues decía, estoy en el re menor. Es arpegio de re menor superpuesto sobre fa mayor. Lo único que hace es convertir ese fa mayor en fa sexta. En añadirle la sexta. Porque es tónica, sensible, tónica, sexta, tercera mayor, tónica, sexta y tercera mayor. De forma que, recapitulando, lo que ocurre en ese fa es... Y esa notita, esa sexta, te cambia mucho la sonoridad. Después de ese fa, la armonía se va a un si disminuido. Ese si disminuido, un arpegio disminuido, simple, y sobre ese mismo arpegio disminuido vuelvo a aplicar lo mismo de la nota del arpegio, sensible, salto una nota del arpegio, me vuelvo a la anterior, la aplico a la sensible, salto, suma y sigue. En la tónica, su sensible... Bemol 5, tercera menor, sensible, muy a la tónica.
quinta disminuida, su sensible, me voy a la tercera. Y en la tónica, luego aquí mejor, lo hago en la tónica, su sensible y su quinta. Y eso es lo que pasa durante el si disminuido, fíjense, lo toco más seguido. Y eso suena mientras pasa eso. Y por último, vuelvo otra vez al mi séptima. Y no me complico mucho la vida, hago exactamente lo mismo que hice en el mi séptima al principio. Yo he terminado aquí, en la quinta disminuida de ese si disminuido, y por proximidad, no me queda tan lejos, me voy a la tercera del mi séptima y empiezo a hacer lo mismo de antes. Y luego al final, la tontería, todo el mundo se acuerda de la melodía del... Pero eso es mayor, y yo lo he hecho menor, y hago bien la... siete disminuido para ir a la menor. Y se acabaron las variaciones de Chang parte 2. Hasta la vista, baby. Solo necesitamos tener claras cuáles son las notas de los acordes, acostumbrarnos a tocar la sensible de lo que sea. Siempre diré lo mismo, si tienes claros los arpegios, que para eso estamos currando tanto en Patreon, y tienes clara la sensible, todo una chorrada. Yo pienso en cualquier acorde, un re séptima. Me sale arpegio de re séptima. Ahí está el re séptima sonando, toco el arpegio. Eventualmente, en cualquiera de esas notas hago la sensible, pero no para quedarme a vivir en ella, sino para volver. Y hago... tonto que he hecho al final es un poco para que quede más claro. Insisto, con lo que está en este vídeo, junto con el vídeo de la sensible, que lo voy a poner al final para que vayan directamente todos a verlo, era más joven, más guapo, más hermoso y más ambicioso. Pues con estos dos vídeos tienes material para estar encerrado, practicar. Y bueno, lo dicho, que como siempre, mil millones de gracias, pásenlo muy bien a practicar, a aprender, que se nos va la vida tocando temas de otros. Pásenlo muy bien, que estén muy bien, hasta la próxima entrega en clase guitarrachandro.com. ¡Chao!